doctor Enrique Pozo Quirós. Un placer saludarte, pues, querido Wilson. Bienvenido acá a la casa. Estar en su casa es un gusto y estoy seguro que también para nuestros amigos que nos están viendo ahora. Pero podemos empezar rompiendo un poco los esquemas. ¿De dónde es oriunda la familia Pozo? Sí, yo soy oriundo de esta yacta, Quillacollo, esta tierra bendita que me vio nacer. Yo nací el año 1939, un 15 de julio. Nací justamente hasta este momento, todavía se mantiene como que era reliquia esa casa. Está en la misma esquina de la Plaza de Granos y la Plaza de Papas. Ahí hemos nacido. En pleno centro, sí, ¿no? Mi familia, somos 5 hermanos, 4 varones y una mujer. Mis padres ya afinados, mi papá Leandro Pozo, mi mamá Gregoria Quirós. Prácticamente yo... ¿Cómo eran ellos? Ellos prácticamente eran buenos, claro, de extracción humilde, que ustedes comprenderán. Pero nosotros, a través de ese contacto que teníamos desde niños con los niños que jugábamos ahí en la Sara Plaza, que llamábamos también la Vaca Playa, hemos estado. Y mi suerte fue que yo he sido inscrito en la escuela Darío Montaño. Cerca, ¿no? Primaria, cerca, sí, donde está detrás del templo. Ahí funcionaba la escuela Darío Montaño. Y las clases se llevaban tanto en la mañana como en la tarde. Y a decir una verdad es que en esa escuela yo aparecí de 4 cursos, 2 que hablaban quechua y 2 que hablaban castellano o español, y estaba entre los jesuitos. ¿Todavía habla quechua? Hablo perfecto. ¿Y manasactari? Y menazuarayachkorixangui. Ya, entonces, yo soy académico inclusive. Claro, qué bueno. Sí. Y de ahí entonces, los 7 años, y mis padres siempre en esa época tenían la mentalidad de que debíamos aprender algún oficio y no así continuar el colegio, porque el colegio Calama de particular ya se hizo fiscal. Pero entonces a cierta insistencia de un profesor de primaria que tenía un tal José Solís, sobre todo, claro, desde un tercer año yo tuve ya la ventaja incluso de haber alcanzado con previo de ser el mejor alumno con diplomas. Entonces recomendó este profesor a mi padre que no debía tener ningún perjuicio en cuanto al estudio. De esa manera entonces me inscribí al Colegio Nacional Calama, he estado 2 años. Y sobre eso viene una huelga que apoyaron la secundaria con motivo de la autonomía universitaria. Entre mis compañeros puedo recordar con mucho cariño a un tal Eleodoro Alvarado, que ha sido muy destacado aquí en Quillacollo. En paz descanse. Grandes hombres en Quillacollo, grandes, ¿no? Hombres quillacolleños, sí. He tenido esa suerte de haberlos visto de cerca. Que, claro, a mis 15 años tuve que postular a la Escuela Militar Técnica, que esa escuela se encontraba en Viache como Central Técnica, y lo trasladaron con la Revolución del 52 a La Muirina. El nombre de Escuela Militar Técnica General José Manuel Pando, y la escuela de clases lo mandaron a Sucre. A Sucre, sí. Sí. Entonces yo en esa escuela he estudiado 3 años. De 300 alumnos hemos egresado solamente 38 alumnos. Yo tomé la especialidad para entonces, porque era una escuela de especialidades técnicas, enseñaban radiotécnicas, radiooperador, mecánica automotriz, mecánica de torneros. Y yo tomé la especialidad. O sea, empezó la profesionalización muy joven, jovencito. Muy joven. A los 15 años. A mis 15 años. Después de haber egresado y en calidad de abanderado, me becaron a Panamá. Allá he ido a estudiar en la escuela Usarcari del Canal de Panamá, la especialidad de mecánica automotriz. Una vez egresado de allá, tuve la suerte también de haber sido destinado al Ministerio de Defensa, al Centro General de Mantenimiento. He estado ahí 3 años. Y desde esa práctica directamente me mandan como jefe de curso a la Escuela Militar de Sargentos, ya para entonces, ya no Escuela Militar Técnica, que he estado 10 años de profesor, tanto de instructor. Un militar de cepa. Ah, en todo caso. Y he tenido la... Un poco saltándonos, pero vamos a volver. A mí me gusta mucho, cuando venía a visitarlo, me gusta mucho el título de historiador, que bien lo tiene ganado por lo que hace y por lo que transmite, ¿no? Y por todo lo que conoce, ¿no? De la sí. Historia, de Quillacollo principalmente. Y hablábamos de sus 15 años.
se vislumbraba ese título académico que para mí es muy importante, ¿no? Por lo que uno transmite. Se vislumbraba a esa corta edad que usted arribaría después de un trayecto a hacer historia. Bueno, para decir con bastante presión, claro que a mí me gustaba, digamos, todas las materias, pero historia y geografía, ¿dónde he podido, digamos, inventar más? Ha sido desde el momento en que me enrolé a las Fuerzas Armadas. Ya en mi condición de militar, para cada ascenso había que prepararse con estas dos materias importantes, historia y geografía, donde pude asimilar, y cuando salgo después de 35 años de las Fuerzas Armadas, el servicio pasivo como jubilado, entonces ya prácticamente dije, pues al enterarme que en Quillacollo había una sociedad de geografía e historia, donde para entonces estuvo el profesor Florentino Celada. Claro, claro. ¿No? Entonces, yo allá vi voluntariamente para decir si yo podía, pero con el mayor gusto. Y ahí es donde yo pude establecer inclusive la diferencia de la historia militar con la historia civil que se enseña a nivel de escuelas o colegios. Que hay diferencia. Hay diferencia. Esa parte, al presente, como yo siempre era un poco acucioso en lo que realmente era de la bibliografía militar, tengo al presente, inclusive en mi biblioteca, tanto desde la guerra del Pacífico, guerra del Acre, guerra del Chaco, inclusive de las guerrillas del sureste. Tengo una bibliografía que realmente, y conforme he estado, digamos, dentro de esta organización, que es la Sociedad de Geografía e Historia, entonces primero fui secretario de actas, secretario general, y luego me nombran presidente. Y con quien siempre he estado permanentemente ha sido con Rafael Peredo, que es periodista y es historiador. Claro. Y en resumen, yo soy enamorado de la historia y así también de la cultura. A modo de anécdota, ¿cuál, según ustedes, la historia no contada de Quillacollo? La historia no contada de Quillacollo, podemos decir que no se ha hablado mucho de nuestros verdaderos personajes de acá de Quillacollo, la yacta. Hemos tenido personalidades que realmente hacen mucha honra a esta yacta, ¿no? Eso he podido ver y estoy en eso. Dios permita que tenga que hacerlo de eso, porque lo que ha hecho de personajes históricos de Rafael Pérez es una partecita, ¿no? Hay muchas personas que realmente se lo merecen estar inclusive en esa galería de personajes de la alcaldía. De notables, ¿no? De notables, sí, exactamente. Pero usted ya está en la galería de notables del ser humano. Vamos a hacer una pequeña pausa porque su vida ha sido bastante anecdótica. Sí. Ha pasado de ser militar a otra profesión. A otra profesión, sí. Por una pequeña anécdota, me imagino. Sí. Como siempre ocurren las cosas. Así es, así es. A ver, una pausa y volvemos, amigos. La música se fusiona con la historia misma del hombre, ¿no? Exactamente, exactamente. Usted podría hacer su historia musical también. Musical también, sí. Que es parte de la cultura. Como que al presente estamos con la Sociedad Coral de Quillacollo, a la cabeza como director el doctor Víctor Rojas Caballero, que en su mayoría somos de la tercera edad. Claro, hay un proyecto, ¿no? Hay un proyecto para hacer el coro polifónico. De un coro, sí, he escuchado. Ya nos hemos presentado en Teatro Teodoro Vargas, como coral, Sociedad Coral, y me honro que soy su presidente de esta coral. Tenemos parte de la historia por contarla todavía, pero sí, vamos a matizarla. Muy bien, vamos a matizar esta pieza que lleva por título Collarín. ¡Oh! De amor, al cielo quiero ir cantando mi canción, que vientos llevarán paloma y su matica.
boca con la vina, gotitas de miel. Yo que linda vení, vení en tu dulce despertar. Cantaremos nuestras penas con los recuerdos del mar. Esas playas ya remotas de faro de ilusión, encendida y esperanza que inspiró esta canción. Esas orillas del mar es el puerto de ilusión. Esas orillas del mar es el puerto de ilusión. Mientras nuestros ojos en la costa fijos estarán, mientras nuestros ojos en la costa fijos estarán, en su bris y en su sol de un mar bello siempre soñará. En su bris y en su sol de un mar bello siempre soñará. Alma, alma, alma. Bravo. Doctor Enrique Pozo, ¿la vida del militar es nostálgica? Sin duda, como yo... Porque al menos en su época, por cuestiones de la guerra, los resabios y el dolor, ¿no? Que sí, siempre trae duda, la guerra. Sí, luto, dolor. Realmente, sobre todo en nuestras guerras que siempre han sido pérdidas. Injustas. Territoriales injustas, así como la guerra del Pacífico, del Chaco, del Acre. Prácticamente fuerzas armadas que no estaban en absoluto potencial bélicamente. Y todo era por el interés, por ejemplo, del guano, del salitre, de allá de nuestro litoral. Así también del Paraguay, nuestro Chaco Boreal. Que hemos tenido, que Paraguay prácticamente ha doblado en su territorio. El Pacífico nos ha tenido que, hemos tenido que ser morigerados 125 mil kilómetros. En el Paraguay por el asunto del petróleo. Pero interesante. ¿Cómo Paraguay, con platillos y bombos, inaugura una refinería, siendo la carretera Traschaco? Y el funcionamiento de ese pozo petrolífero, que ellos pensaron que ganaron todo el petróleo de Bolivia, a las 2-3 semanas se seca, no hay más. Pero avanzando a Villamontes, ahí es donde nosotros tenemos nuevamente el petróleo y el gas. Mira, igual podemos decir. Lo que duele mucho es de Chile es que hemos sido enclausados, nuestro mar cautivo. Pero esa muralla natural de los Andes, mil antes, señor Compaso de Pará, se hubiera lanzado a nuestros departamentos, ya sea de Potosí, Oruro y La Paz. Como quien dice, hasta aquí nomás. Hasta aquí nomás. Igual con el Acre, justo hasta donde ellos nos han tenido aquí hoy, quitarnos nuestro territorio. Empezamos a tener la producción de la castaña y la goma todo el año, ¿no? Entonces, realmente es hasta hoy que la propia providencia divina se han parado es para seguir manteniéndonos con todos los recursos naturales. Es una bendición, ¿no? Una bendición. Pero nuestra historia principal continúa. ¿La vida militar a usted le deja alguna experiencia de vida? En todo caso. ¿Cómo lo forma al hombre la vida militar? Ya. Porque la deja, acaba ya. La vida. En todo caso. Yo he abrazado y considero que he abrazado por vocación esta carrera militar. El solo hecho de haber estado en un instituto de formación de futuros oficiales sargentos, 10 años, que he tenido inclusive el apelativo del Papito Pozo,
es de que yo era un tropero, un instructor, que tenía espíritu militar. Carácter. Carácter militar. Entonces, donde yo realmente he podido, sobre todo, aprender en base a la disciplina, en base a lo que es formar un soldado guerrero, para defender nuestra soberanía, nuestra integridad territorial, sobre todo en base a muchos principios, valores ético-morales, claro, de defensa. Claro, como en toda institución hay buenos y malos, pero bueno, he querido sin ser de los buenos. Por eso que la prueba es que no querían tenerme, digamos, a un lado, sabiendo que 10 años fácilmente no se queda en un instituto. Claro. ¿No? Entonces quería decir que era bueno. Y como que tengo mis hechuras, aparte de haber sido mis alumnos que han salido con una profesión mecánica automotriz, también en lo militar por lo menos se ha formado buenos soldados. Claro, eso es bueno, ¿no? Sí. Es como una misión. Porque es una forma de tener que templar el carácter, el temperamento del soldado. Al hombre de carácter, al hombre de espíritu, se le hiere el espíritu alguna vez. Así es, así es. ¿Le ha ocurrido? En todo caso, como en toda profesión, yo creo que a veces uno encuentra situaciones nada agradables o hiere también, porque, y aquí es donde quiero hacer constar, de que cuando uno se propone, aparte de tener ese espíritu de superación, hay que tener perseverancia. Y como nosotros hemos sido forjados en un crisol de civismo, patriotismo, y sobre todo en base a la disciplina, es muy distinto, por eso diferenciar dos clases de militares. ¿Qué anécdota tiene sobre ese tema? Anécdotas puedo tener. Mi vida, de lo que cuando estaba en esa carrera de la mecánica automotriz, durante 10 años, inclusive jefe de transporte, jefe de mantenimiento, ya, tuve que cambiar, diríamos así, de ruta. Ya estuve en asesorías jurídicas, mis últimos años como servicios distinguidos en el Tribunal Permanente de Justicia Militar, y como ya, si nada, más, transcurrieron 35 años. Más administrativo. Pero lo que a mí más me agrada, puedo hablar también algo respecto a lo que ha sido mi matrimonio, que ha sido realmente bendecido. Yo quedo muy agradecido a Dios Todopoderoso. El año pasado, el 11 de mayo, hemos cumplido 50 años de matrimoniados. 50 años. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue esa historia? En los 50 años, bueno, puedo decir que tengo 5 hijos, 3 mujeres, 2 varones. La mayor que se encuentra, que también se salió de idiomas por perfeccionar el inglés, se quedó ya hasta 24 años de ciudadana americana en Estados Unidos. Tiene 2 hijos, tengo mis 2 nietos maravillosos que están ya a nivel de universidad, está en Virginia. El 2007 tuve la suerte de haber estado 2 meses allá para visitarlo, todo un sueño lo pasé. Pero más antes he estado también de mi hijita, que es la Elizabeth Carmen, que salió del Instituto Eduardo Laredo, que se encuentra también, bueno, se casó con un boliviano, se iba allá. Ya está de 23 años y ella es profesional, es licenciada en economía. Pero a las hijas, sobre todo, una de mis hijas habla 4 idiomas, aparte de hablar el español, se creen también las reinas. Entonces ven que un collita que sabía que con un collita que se equivocó, entonces cambia y de ahí empiezan los divorcios. Claro. Ahí está el problema, es un problema serio que había que tomar muy en cuenta en cuanto a la carrera militar. ¿Cómo fue esa historia de amor? Bueno, la historia, yo puedo agradecer a Dios todo porque tengo una compañera que ha cumplido a cabalidad como digna esposa y como digna madre. Realmente mi esposa, al presente, yo solamente la llevo con 4 años, yo tengo 75, ella tiene 71, pero anda como que fuera de 30 años, sigue acá la atención a las duchas, ahora ya también forma parte de la mesa redonda panamericana de Quillacollo. Y conforme yo he estado avanzando también con mis estudios a nivel de universidad, he estado ya irradiando, transmitiendo, bueno, para que mi compañera también esté al tono de lo que realmente me encuentro, con esa cultura que es tan importante para poder superarse dentro de la sociedad. A ver si tenemos la oportunidad de conocerla, ¿no? Sí, en este momento siento que no se encuentra, pero lo vamos algún momento. Sí. Qué gusto, qué gusto. Interesante realmente la historia y los cambios. ¿Estudió la carrera de Derecho? La carrera de Derecho. Sensiblemente al presente, como todos los ciudadanos conscientes saben, que no se administra justicia.
tampoco puedo decir al 100% que se administra en el ámbito militar, ¿no? Claro. Lamentablemente, parece que con tan fatídico es echa la trampa. Mm, claro. Y la corrupción que se ha institucionalizado, que es una pena, ¿no? Que la justicia no se la dijo. Los administradores de justicia, empezando ya sea de los abogados, pueden ser fiscales, jueces, y tan personal que tiene que ver con la administración, llegan a desvirtuarlo. Porque hoy en día estamos lamentando la carga procesal o ya decir, la retardación de justicia. Esa diosa Temis que está vendada de los ojos parece que lo tuviera a medio abierto para ver si aquí está un gordo, un flaco, si está es pobre, es rico. En fin, no se administra. Todo se lo maneja a través de la influencia o el poder del dinero con la corrupción. Es desgraciadamente. Pero eso no quiere decir que un abogado se va a quedar estático o anquilosado. Yo por tenido la suerte, como yo era enamorado de la historia, he estado leyendo, he estado siempre capacitándome. Y hasta inclusive mi especialidad de origen yo lo he plasmado ahora, últimamente, por lo menos teniendo un taller de cerrajería. Inclusive estoy también por siempre de seguir adelante el pequeño patrimonio que he adquirido en sitios de hacer por lo menos donde se están haciendo vivienda para mis hijos. Ya conocemos tres de los oficios, de las profesiones, sí. Militar, abogado, cerrajero. ¿Qué más? Son, deben ser siete. Sí, entonces, a ver si yo digo, tengo siete oficios, 14 necesidades. Es el refrán, ¿no? Sí. A ver, vayámonos a una pausita con nuestros amigos para, con un tema. Ya, muy bien. No sé si... Le he escuchado tocar en piano una cuequita, creo, sí, o algo. A ver, algo. ¿En qué chulo cantaría? Ya está purisca, manache y purisca aquí, son gato igual que un corcán. Palomita, manache purisca, manache y purisca aquí, son gato igual que un corcán. No gastará, se de guanqui, ya que a dispa purina y pa, palomita, manache y son guiquinana. Chica monas caiquimán, manacha y son huiquinán, chica monas caiquimán. Lai, 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 Thank you.
Amigos, continuando esta bonita historia, como siempre. Doctor, una situación que a nosotros nos ha llamado la atención, y no solo por eso estamos para conocerlo, por la trayectoria y por la afición que usted tiene, ¿no?, por la historia. Como presidente de la Sociedad de Historia y Geografía de Quillacollo, me imagino que ha asumido otros roles, ¿no? Sí. Otros roles en la vida, además de culturales, porque también hemos visto que hay un letrero en la entrada que habla del tema cultural. Centro cultural, sí. Un centro cultural. Sí. ¿Cuál la intención con ese título? Porque es un título muy serio, muy comprometedor. Claro que sí, claro que sí. Como Sociedad de Geografía e Historia, siempre hemos estado, digamos así, con temas cívico-patrióticos para los acontecimientos históricos que tiene Quillacollo, sobre todo. Y tenemos el nexo con la Sociedad de Geografía e Historia y Geopolítica de Cochabamba, claro, con el doctor Gastón Cornejo. Y así ya también tengo el nexo con la Academia de Militar, que siempre estoy en contacto para poder de alguna manera enriquecer la biblioteca. Así como le estaba anticipando de que yo soy enamorado de la historia, así también soy enamorado del arte, y por qué decirlo, que hacer arte, que estar con actividades de tener que superar en el alma humana, que ahora se habla tanto del desarrollo humano, también ha llegado la convicción de que nuestro país no va a salir de su pobreza material, ni espiritual o intelectual, mientras no cambiemos al hombre boliviano. Y la única forma de cambiar es a través de la educación y la cultura. Yo tengo esa convicción. Por lo tanto, he dicho, bueno, acá, en mi modesta casa, empezaré por un escenario donde tengo un piano, un clavinova también, con actividades culturales. Aquí a veces se hacen siempre directamente inauguraciones, clausuras, algún acto que tenemos que hacer, reconocimientos, digamos, como vamos a decir también a nuestro querido Rafael Peredo, que se lo merece, es nuestro presidente vitalicio de la Sociedad de Geografía e Historia. Hasta la Unión de Poetas y Escritores, que también está el doctor Roberto Ágreda, que siempre aquí hace sus actos. Entonces, tengo que decir que aquí va a ser un centro generador de cultura, ¿no? O sea, que acá no se cobra, aquí sin más, al contrario, a veces cuando se los invita ni siquiera asisten, pero hay que persistir, claro, hay que persistir. Bueno. ¿No? Entonces, bajo esa personalmente, cultura. O sea, internamente, ¿qué le impulsa al hombre a más o menos concentrar toda su experiencia con la cultura? Me impulsa sobre todo de que muy bien nosotros podemos, yo agradezco al Señor que por lo menos me ha dado un sitio donde puedo haber hecho mi casita. No me quejo en cuanto a mis ingresos, no tengo algo que realmente contrarresta, pero lo que más me impulsa es ese amor al prójimo que debemos practicar, esa forma de aportar con ese granito de arena en el alma humana. Por eso vuelvo a ratificar, si el hombre no va a cambiar desde el fuero interno, difícilmente vamos a cambiar también lo material. Y si vamos a cambiar, va a ser muy efímero, ¿no? Y lo más interesante, que yo soy creyente, que a este mundo hemos venido peladitos, y peladitos nos vamos a ir. Nadie lleva nada. Pero qué lindo que por lo menos que mis hijos, que son profesionales y que estén cultivando permanentemente el arte, la música, la danza, la poesía, y que conozcan de su historia, que conozcan realmente cómo la cultura nuestra, que nos da nuestra identidad. Y ahora que hablamos incluso de interculturalidad, ¿no?, que es importante, eso es lo que más me anima. Yo más voy, hasta me resulta sería una terapia, que ahora estoy con la Sociedad Coral Quillacollo, que tenemos 12 piezas inéditas que próximamente en el teatro, en el cine Capitolo, vamos a hacer el 24, 7 grupos corales de la tercera edad. Qué interesante. Qué buena, ¿no? Esa actividad es importante. Y ahora otra cosa que yo estoy queriendo, que así como somos mayorcitos, queremos acicatear, queremos ser tal vez los promotores para que la juventud venga. En base a ese ejemplo, yo ya tengo conversado inclusive con 3 muchachos que
van a conformar digamos, el teatro, la poesía, la música de jóvenes, y qué mejor, porque nosotros los adultitos ya estamos prácticamente en el ocaso de nuestra vida profesional. En realidad es bueno no transmitir lo que uno sabe, pero algo bien cierto ha dicho, y creo que muchos de nuestros amigos televidentes son conscientes, ¿no? El problema del hombre, el problema de la humanidad, es el problema de uno mismo, ¿no? Lo que criticamos es lo que vemos en un espejo, y en el espejo estamos viéndonos a nosotros mismos, y los errores son nuestros, ¿no? Y cómo subsanarlos es a través de la cultura, a través de la educación. Los niños ya nos traerán otras situaciones, ¿no? de privilegio. Luego debe estar siempre ese camino ascendente bajo esta premisa de lo que nosotros hablamos, el desarrollo humano, que es importantísimo. No solamente crecer en lo material, no es solamente decir que aquí vamos a hacer un caminito, que aquí vamos a la casita, lo vamos a adornar. ¿Y dónde está el alma humana? ¿Dónde está el cuerpo humano? Porque solo así podemos de verdad cambiar, que este país tiene que estar al tono, tan igual como otros países que han progresado, y lo hacen a través de la educación y la cultura. Exacto. ¿Y qué hay de la energía? ¿De dónde saca, digamos, una persona en su condición la energía para hacer tantas cosas? De entrada, ustedes comprenderán, yo en mi condición de militar siempre he estado con la gimnasia, pese que al presente son 4 o 5 operaciones que he sufrido, pero sigo, porque cabalmente el buen militar, así estuviera, como se dice, con muchas deficiencias, muchas limitaciones, siempre tiene que estar parado, firme. Estar firme, ¿no? Ese espíritu de vencer tiene que existir. Esos bríos siempre nacen de ese carácter o la forma como nosotros nos hemos tenido que formar en un crisol, de tener que decir, bueno, aquí el hombre nunca debe claudicar. Qué bueno, y eso es bueno, ¿no? Y lo bueno que nos depara el destino es habernos conocido y integrarnos mutuamente para poder hacer público el proyecto que tienen, las inquietudes que tienen como sociedad, como grupo musical, coral y tantas otras actividades que me imagino que las tiene en mente. Pero pues simplemente felicitarle. Yo creo que ese es el camino, coincidimos, sí. El camino. Y sobre todo yo quiero agradecer muy de veras con lo que su persona me está honrando con su presencia en la casa, y tal vez rara vez que se me hace esta entrevista, que realmente yo lo felicito también y le agradezco muy de veras de lo que usted me está honrando en la casa, y de alguna manera también seguir en ese camino. Yo entiendo que su digna persona también está en ese propósito. Claro que sí. Estamos en el mismo camino, sí, y sí, por sí, algo sí, el destino sí, nos ha convergido, ¿no? Nos ha juntado. Sí, sí. Y todo esto va merecidamente para nuestro distinguido público que nos ve semana a semana haciendo una serie de entrevistas y compartiendo con personajes que vienen a ser parte de nuestra palestra de notables, decimos nosotros, en la que ya se encuentran más de 500 personajes de nuestro medio que han determinado y han logrado hacer de su vida un ejemplo para tantas otras generaciones que vienen. Y hoy, como es costumbre, siempre vinculados a la música, vamos a pedirle al doctor Pozo que nos despida con un tema, y pues nos dejaremos estos temas serios para otra circunstancia. Amigos, gracias por sintonizarnos, es un honor servirles, y pues estaremos ya después de esta entrevista buscando otro ser humano para compartir. Te quiero y te dejo querer, nadie me lo va a impedir, porque el amor tiene una cosa bonita. Porque el amor tiene una cosa bonita. Ya no siento el cariño de tu duro corazón. ¿Será que la cosa bonita entre tu pecho? Sangre española corre en tus venas.
echas tu besito, esa es la vida. Al aire, al aire, al aire. La ira.